¿Cómo están, amigos de Ay Tiro? Les saluda a su amigo Roberto García. Pásenla bien. Saludos. Bienvenido, Carlos King Molina, ex campeón mundial mexicano de Pátzcuaro, Michoacán. Carlos, gracias y bienvenido. Gracias por tenerme. ¿Qué onda? ¿Cómo estás en esta etapa ahora en la que andas? Creo que con el mejor físico de tu carrera, ¿no? Tal vez. Sí, ahorita voy 87 días sin descansar. Y ahorita, digo, sin un día de descanso. Ahorita hay que entrenar y descansar, como ahorita estoy acostado. Y, por ejemplo, ¿qué te motivó a hacer eso, a tener ese cambio radical en tu carrera? Con esa actitud muy diferente. Es que, pues, ahorita ya sé que es mi última oportunidad y tengo que hacer todo. Y lo quiero mucho que me dedico todos los días a eso. Andas incursionando como promotor, ¿no? También ahora. Sí, también. Todo lo que hago es puro boxeo. Entreno, descanso, trabajo en la función. Porque tenemos una función el 15 de noviembre aquí en Pátzcuaro, Michoacán. A ver, habla de ella. A ver, ¿cómo está el rollo? Les invito a todos aquí en Pátzcuaro, Michoacán. Tenemos peleas profesionales. Y voy a traer dos boxeadores de Estados Unidos. Y siempre quiero boxeadores de Estados Unidos. Peleas de chavas y pues de todo, digo. Y quiero hacer peleas más seguidas también. ¿Estás haciéndolas en Pátzcuaro? ¿O es tu primera función apenas? ¿O cuántas llevas? Esta sería... hicimos en 3 el primer año. Y ahorita acaba de ser una el octubre. Ajá. Puede ser una en noviembre, 15 de noviembre. Y estamos planeando otra para el 7 de diciembre. Órale, órale. ¿Y tú no vas a salir en una de tus carteleras? No, para esta no, ahorita estoy entrenando bien para que me salga una pelea por fuera y estoy listo. Pero si no sale nada, ya para el otro año hacemos una función aquí más grande y ahí pelearé yo también. ¿Y cómo se llama tu promotora? Mi promotora se llama, pues como mi nombre, King Carlos Promotions. nada que ver con Don King, ¿no? No, nada de eso. Todo bien, todo derecho aquí. Ah, pues qué bueno, ¿no? Oye, cuéntame, o sea, tienes una carrera que yo creo que pudiéramos hacer una película, ¿no? De lo que has pasado en esto de vida y del boxeo. Fíjate que sí, mucha gente me ha dicho eso, pero ¿sabes qué falta? Lo que yo pienso que falta es una ending, una que un fin que cae bien bueno, así un campeonato mundial o una promotora buena o algo así que tenga un buen fin. Eso es lo que falta, ¿no? Es lo que estás buscando, darle un final feliz a todo esto. Sí, exactamente. Como dice toda la historia, ajá, como dices, pero falta el fin, falta el final. ¿Cuántos años tienes ahorita? Ahorita 36 años. 36 años. Oye, a ver, cuéntanos, me voy a ir muy atrás en tu... Tú naces en Pátzcuaro y te vas a Chicago, allá prácticamente te crías, ¿no? ¿Cómo está ahí el rollo? Sí, yo soy de... Nací en Pátzcuaro, pero desde un año me llevaron, mis papás me llevaron a Chicago, a la Ciudad de los Vientos, y pues allá radiqué, allá fui a escuela, pero pues aún todavía no se me olvidó el español, digo... Allá estuve la mayoría de mi vida ya, pero ahorita estamos otra vez de Pátzcuaro aquí. A ver, y luego, de muy joven, bueno, empezando tu carrera, fuiste el primer granito en el arroz del Julio César Chávez Jr., ¿no? Con un empate en Monterrey, y que va a ser, que sería uno de los, a lo mejor el primero de muchas decisiones con mal sabor de boca que has tenido en tu carrera, ¿no? Cuéntanos de esa pelea, cómo se dio la oportunidad, qué esperabas de Chávez Jr. y cómo fue la pelea, cómo la sentiste y del resultado, del empate. Bueno, pues sí, he tenido muchas peleas que me han robado. Y digo muchas, pero sí, digo, hablando de Chávez. Vamos a ir cronológicamente con todo esto, ¿eh? No, pues digo, con la de Chávez, yo gané, sentí que gané, a lo mejor, es que ese tiempo nomás era de 6 rounds. Y gané, yo digo, unos 5 o 4 rounds y los dieron un empate. Es como si tiraron las carteleras a la basura, porque ni siquiera dijeron la puntuación. Ya estaban hechas, ¿no? Así. Sí, no, pues ya, digo, ni siquiera dijeron cuál juez, cómo dio el juez los resultados. No lo dijeron, o sea, nomás decisión unánime, ¿o qué fue?
mayoritaria. No, más dijeron empate y es todo. ¿Y cómo reaccionó la gente? No, pues la abucharon a, y la abucharon al papá, a Chávez, a, al hijo, a todos. Y pues a mí me aplaudieron y pues todos vieron que gané y eso importa más, porque los fans a veces no los puedes confundir, digo. Oye, y si no es mucha indiscreción, más o menos, ¿de cuánto fue la bolsa de esa pelea? No, pues era poquito, esa fue la... A esos tiempos, hace como 12 años, uh-huh, me pagaron como $1,000 por round, creo, un poquito, como $6,000. Órale, pero en ese tiempo, pues, era buen dinero, ¿no? Sí, y para mí también, porque, pues, digo, yo peleaba como por una pelea de 6 rounds, antes te pagaban como unos $800. ¿Esa fue tu primera pelea en México? Sí, mi primera pelea en México. ¿Y tú, desde que te fuiste a Chicago, volvías a México de vacaciones o algo así, o nunca volviste? Sí, sí, vinimos acá a México, a Pátzcuaro, pues a Pátzcuaro nomás. Y nomás a visitar a la abuelita, pues aquí tengo toda la familia. Tengo muchos primos, tías, todos. Todos los Molina están allá. Sí, sí, Molina y Olvera y aquí está todo. Oye, a ver, y luego, Chávez Jr., ¿qué es? ¿Sí traía o no traía? ¿Tú cómo lo sentiste? Porque peleaste pues, dos veces, ¿no? A ese tiempo sí estaba, es mejor que ahorita. Peleaba bien, entrenaba mejor. Uh-huh. Pero lo único que sentí que tenía fuerte y que tenía peligroso era el gancho al hígado. Sí, sí lo llegaste a sentir en algunas ocasiones. Pues los primeros rounds como que sí estaba ahí viendo y me pegó unos ganchos. Y ya ahí cuando supe dije, no, pues les tengo que bloquear los ganchos porque si no, pues ahí no te va a tumbar. Uh-huh. Ya cuando con el codo le andaba bloqueando los ganchos, ya con eso ya le quité todo su plan, como si no vinieran a meter los ganchos y pues soy más inteligente que eso. Oye, tú tienes esa capacidad de frustrar a cualquier boxeador, ¿no? Y de todos los estilos los has frustrado, desde ofensivos hasta defensivos. Me voy a los extremos, Kirkland y Lara. Sí. O sea, ¿cómo? O sea, ¿qué es lo que hace tu boxeo tan, tan complicado? Que no se hallan los peleadores. Es que tenemos un buen plan también, aparte de eso, pero siempre estoy pensando, siempre los quiero averiguar. Me gusta averiguarlos porque el boxeo es del cerebro. Uh-huh. Ya si lo tienes averiguado, si sabes cómo pelean y todo, le quitas su favorita arma y uh-huh, no saben qué hacer. Y se, pues, uh-huh, ellos mismos se descontrolan. Y con Lara era boxeador. Se movía, hacía todo eso. Y es como... Porque Lara es el que saca de quicio. Ahora tú fuiste el que te viste. No sé, sí me entiendo lo que te quiero decir. Sí, y sí, esa no, pelea, pues, para muchos la ganaste. Sí. No, no, okay, supo ni qué. No, no supo nada. Yo vi una entrevista después de la pelea y dijo, le preguntaron y pues no sabía. O sea, se sacaron de onda, se fueron de onda. ¿Y a ti qué dijiste después en la entrevista? Post pelea. Pues yo sentí que gané la pelea y ellos estaban diciendo excusas que yo no sé qué andaba diciendo, pero yo llevaba un año y 6 meses sin pelear y todavía yo sentí que gané. Es cierto, es cierto. ¿Y qué? ¿La revancha nunca se llegó a mencionar? Bueno, el desempate. No, porque ¿cómo se llama? El manejador de Lara, de Cubas, de Cubas Jr. Ajá, Luis de Cubas. Y yo estaba con Luis de Cubas y el Warriors y como que estábamos trabajando ahí juntos y dijeron que a rato y pues nunca se hizo la pelea. Y pero dice que no la querían tampoco. ¿Y la gente cómo reaccionó cuando empate? No, pues también lo abucharon y a mí también me... Cada vez que pasa algo así, luego la gente sabe que soy el ganador y pues es como si gané, pero oficialmente no gané. Ajá. Y luego, pues ya venías de ganarle a Cintrón, que para mí el favorito era Cintrón en aquel momento y lo venciste. No, primero fue Lara. Ah, no, sí, pero ya Lara, pues ya, esa ya le conté como que sí te la... Oh, sí, después de jugar el chueco y luego Cintrón. Pero la que me llamó mucho la atención es la de Kirkland, porque sí, era una pelea por HBO, si no me equivoco, grande. Seguía un título, ¿no? Después de esa pelea, algo así. Sí, sí, era por HBO y fue una pelea, la pelea más grande que tenía en mi carrera.
ese tiempo y Luego, la ibas ganando, ¿ok? Sí. Los primeros rounds fueron tuyos totalmente. Ya lo último como que empezó a resurgir. En el noveno episodio te manda a la lona. Era 10 rounds, ¿no? La pelea. Te manda a la lona, te levantas. Creo que hasta había sonado la campana y un ayudante de tu esquina se mete confundido y luego se baja rápido. Y de ahí aprovechan y descalificación. Esa fue una de los peores robos que he visto en mi vida en el boxeo. O sea, ¿qué sentiste? O sea, ¿cómo se manejó esa situación ahí en tu equipo? Fíjate, antes de esa pelea, te iba a comentar rápido, okay. Me iba a pelear contra Paul Williams. Uy. Y el último de Paul Williams me vieron el video y como que dijeron que no, y yo cuando peleé con Kirkland. Y ese tiempo nadie quería, Kirkland venía de noquear al perro Ángulo y nadie quería pelear con Kirkland. Pero pues invicto, ¿no? Kirkland. Estaba invicto. No, 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 ya había perdido con el japonés, pero fue en un round, ¿no? O sea, no fue una guerra, pues lo agarraron mal y ya no se recuperó. Pero nadie quería pelear con él porque acaba de venir a ganarle al perro allá en el perro Ángulo. Sí, lo noqueó. Pero sí. ¿Y cómo te cuando te enteras de que te descalifican? O sea, ¿cómo reaccionaste? ¿Cómo se te hizo esa decisión? No, pues fue terrible porque, digo, yo estaba ganando la pelea, yo sentía que estaba en control y ese cuando me tumbó, sí fue knockdown porque me pegó con el guante, pero no estaba lastimado. Y perdí mi balance, me caí, pero el último me pegó, eso está bien, es un knockdown. Pero mi esquina, sonó la campana y mi esquina entró. Y ahí fue cuando me descalificaron. Pero el problema fue el que sonó la campana, porque cuando hay un acta no tienes que sonar la campana. Pero no entró hasta adentro, nomás entró con un pie. Y se salió, ¿no? Vio como que ¿no? ¿Y qué? O sea, no era tu entrenador principal, ¿verdad? Sí, era. Sí, era, ok. ¿Y cómo se puso contigo? O sea, ¿cómo esto los afectó de alguna manera o cómo? No, entrenamos bien. Yo le dije que yo sabía que no era culpa de él y todo eso. Y después de una semana, el Friday Night Fight de ESPN, Teddy Atlas fue y habló y les dijo que cómo me robaron y habló bien mal de Texas y todo eso y la comisión de Texas y todo eso. Y pues, sí, la verdad, y sí. Era el local, sí. ¿No? El Texas LA, porque él vive en Texas. No, pues hasta más, el referee estaba, si ves en la esta. Estaba platicando con alguien allá en la esquina y digo, y después como que le dijeron, hey, pues hay que descalificarlo, pero un referee, pues si sabe lo que está haciendo, no necesita que alguien más le diga algo. Y no, uno que es pues normal, así una persona normal en la vida cotidiana, que no es boxeador, como que puede reaccionar violentamente, por ejemplo, ¿tú cómo te contienes esas ganas de desquitarte con el referee? Porque fue una decisión totalmente sin sentido, pues. Afectó totalmente una gran pelea, aparte. Sí, estuve enojado porque, pues sí, porque quería la victoria y era por un cinturón de la CMB y ese te iba a acercar para, según, para pelear contra Canelo. Sí, imagínate. Es una pelea grande que tenía que ganar y, pues sí, se agüita por un rato, sí, pero lo bueno es que pues, he aprendido de todas las veces que me han robado, siempre he salido, aunque perdí o empate, lo que sea, he salido como ganador en los ojos del boxeo. Uh-huh. Y eso también importa mucho. Y así no fuera en televisión, HBO y algo así, te roban la pelea, nadie sabe. Nadie pero ahí, vieron, ahí toda la gente la vio. ¿Y qué sentiste al momento que te coronaste campeón ante Ish Smith? Que no fue una pelea así muy, muy buena, ¿no? Fue una pelea que los estilos no se acoplaron. Sí, no, es que Ishii Smith es defensivo y también pues, mucho semi amarre. Y sí, mucho amarre. Y pues no me dio chance de hacer mi pelea, pero sentí que todavía pues, lo dominé en su propia casa y para ganar el cinturón. Pero sí, me sentí muy bien. Más que nada me sentí como, ¿cómo te diré? Como satisfecho, así como 11 años trabajando por esta meta y aquí estoy. Y más que nada ya... Ajá. Ni fiesta ni nada, nada más quería regresar a casa y ya descansar. Por ejemplo, en las peleas de Lara, en las peleas de... sobre todo las de Lara y Chávez. Tú cuando se va la decisión, ¿estás pensando, o sea, qué piensas? ¿Gané o ya te entró ese traumita de los jueces? ¿Y si eso te afectó o te pasó por la mente
en la pelea del campeonato. Sí, cómo no, o sea, yo estaba bien nervioso en la campeonato del campeonato. Estaba así, pero estaba bien nervioso porque para ganarle en su propia casa por decisión, dije, no, pues sí está cabrón, digo, porque yo sé que pues tienes que noquear y ya me he pasado muchas veces. Ya cuando dieron decisión dividida, pues hemos estado esperando el que digan la última decisión y pues, gracias a Dios sí fue para mí, porque o sea, ahí me podían robar la pelea otra vez. Y cuando dicen en the new. Yeah. Yeah, sí. Qué chido, sí. Ahí también en una gran función así de la de Canelo contra Mayweather. Digo, cuando están peleando no importa, pero digo, más que nada porque es en Las Vegas y por pay-per-view y fue una buena noche. Oye, ¿qué, ¿por qué no se cruzó tu carrera con la del Canelo? Quitando eso de Kirkland, ¿no? De esa. Porque me imagino que pudo haberse dado esa pelea en mucho. Por eso te digo, ellos nunca las quisieron. Nunca la quisieron, porque fíjate cuánta gente. Él peleó con todos los que yo les gané o todos los que peleé. Con Lara, con el Cintran, sí. Con el Kirkland. Chávez. Y yo, pues no, nunca quisieron. Sí, cuando peleé con Kirkland, le dije a De La Hoya, antes en el pesaje, le dije. Y después que gane esta pelea, así nomás dije, sí, confiado. Después de ganar esta pelea, ¿me vas a aventar a Canelo o qué? ¿Qué dijo? Y me dijo, pues se puso bien rojo, sí. Pues dijo, pues primero gana la pelea y a ver qué hablábamos. ¿Ahí él era tu promotor o nunca ha sido Golden Boy tu promotor? No, nunca hemos sido promotor, pero ahí pelearon las funciones de Golden Boy unas cuantas veces. ¿Y pero... quién ha sido quien te ha apoyado más en el boxeo como promotor? Warriors Boxing, Liam Margulies y Luis de Cubas. Ellos fueron los que me llevaron a ser campeón, porque cuando no tenía pelea grande, como Cintran estaba en Showtime, y después la de Kirkland también fue en Showtime, no HBO, y la campeonato fue en Showtime, pero cuando no había algo así, ellos tenían ESPN, y pues cada rato, cuando para estar activo, estaba en ESPN. So, ¿En los viernes, en la noche? Sí, Friday Night Fights. So, para tener eso y después esperar una pelea grande, pues estás bien, digo, estás ahí en televisión todas las peleas y te ayuda. Y me apoyaron mucho y con ellos me coroné campeón. Ok, ¿y qué pasó en la pelea, en la siguiente, en la que lo pierdes ante Bondrich? Que empezó bien fuerte Bondrich, me sorprendió a mí, la verdad. Sí, eso no fue una buena noche. ¿Qué pasó? A ver, o sea, debe de haber una razón, o sea, no es justificación, pero pues sí. Si puedes describirnos esa situación, pues que ya ibas como lado A por yo creo que por primera vez en mucho tiempo, sí, ¿no? Mi vida, sí, no, pues sí, por primera vez ya mucho tiempo, hay que decir. Y pues... Y como campeón, sobre todo, como campeón y lado A. Más que nada, sí, pues en el boxeo no me gusta excusas. Ajá, sí. Digo, sí. Me ganó esa noche, peleó mejor que yo y pues de eso también se aprende, digo. Pero yo pienso, si ves las diferencias de mis peleas y a esa noche, no sé mismo Carlos Molina, el mismo King, no por era. Eso, por eso te pregunto, o sea, ¿qué sí. pasó ahí? No, pero digo, por eso digo, más que nada. O sea, no le quitas méritos a Bondrich, o sea, no, mejor. Fue mejor ya. No puedo decir nada así de eso. Lo único que digo es que no fue el mismo. No fue el mismo King Carlos. Y pues eso. No puedo decir que no, pues esto no me sentía bien o lo que sea. ¿Y cuál piensas que fue tu error más grande que no volverías a hacer en esa pelea o en la preparación para esa pelea? Pues también. Como que hay muchas cosas ahí que contribuyeron a esa pelea, pero. Una de esas es no confiarte mucho, así como pensar que no era un rival tan difícil, porque él ha ganado mejores rivales que a él y sí. Perdí contra él, y yo pienso que a lo mejor eso también estaba ahí en la mente. Sí, verdad, porque tú siempre como que eras el underdog, sí, y te la siempre. Terminabas rifando, pues, al final de cuentas, y ahora que tú eras el favorito, pues, ¿no? ¿Y qué pasó? Porque ahí, después de coronarte campeón mundial... Tú tienes un problema de inmigración o algo así porque ya no has vuelto a pelear en Estados Unidos. ¿A qué se debe? ¿O qué sucedió ahí?
Pues ahorita sí, ese es el problema. Tenemos un problema ahí con la visa y todo eso. Y estamos arreglando para regresar. Y por eso ahorita estamos peleando, como he dicho, no he peleado en Estados Unidos, he peleado en México y he peleado En Europa, en Dominicana. Europa. Sí, ahorita la mayoría salen en Europa ahorita, las peleas grandes. ¿Y por qué se da eso en el mejor momento de tu carrera? Cuando eres campeón del mundo, curiosamente. Pues no sé, todo pasa por una razón. Y digo, ahora estoy aquí en México y todo esto de promotor y ahorita me siento muy bien. Y más que nada, no dejo que eso me agüite de nada. Digo, al principio sí te afecta mentalmente, aunque pienses que no, pero ahorita estoy muy bien y estoy bien a gusto aquí en México, entrenando muy bien, haciendo promociones y pues todo pasa por una razón y ahorita vamos a ver si vemos el gran fin que andaba buscando. Muy bien. Y luego te fuiste a meter a Dominicana con Carlos Adames. ¿Cómo fue esa pelea durísima, no? 11 rounds, por cierto. Sí, qué raro, 11 rounds. Sí. Pero sí, que en esa pelea sentí que pues, era una pelea bien cerrada. Y en las decisiones lo dieron así como amplio, así como si me ganó bien fácil. Y yo pienso que la única diferencia aquí en esta pelea fue que en el segundo round había un knockdown contra mí. Y eso fue la única diferencia en toda la pelea. Pero si no fuera por ese knockdown, yo hubiera dicho que pues, me robaron otra pelea. Pero sí, la dejé muy cerrada y ya sabe que en la casa de él, del rival, no se puede. Y es un peleador del que se hablan maravillas, ¿no? O sea, se está apuntando para ser campeón mundial, joven, con toda la determinación, y pues tú fuiste a su casa y pues le hiciste una gran pelea, la verdad. No, pues muchas gracias. No, pues así es toda mi carrera. Tengo que ir a la casa de ellos y pelear con los invictos y todo. Y la pelea con Josh Kelly, cuéntame de esa pelea, ¿cómo la sentiste? También un super prospecto. Sí, no, pues también en esa, pues, ¿cómo te diré? Como te había dicho de la deportación y todo eso, como que yo pienso que todo eso me ha afectado, no he sido el mismo boxeador que soy. Y en esa pelea no peleé como tenía que pelear, así, lo tenía que atacar más a él, porque a él le gusta moverse, lucir y tomar su tiempo. Yo lo dejé hacer eso. Pero aún no me pegó con nada, hizo pura por decisión. Y pues una pelea así que no había casi mucha acción tampoco. Muy bien, y ahí todavía tú no traías esa onda de lo que traes ahora, pues de que 80 y tantos días y esa actitud que ahora te vemos, o sea, esa, ¿desde cuándo la agarraste? Tuviste una pelea en Alemania que también te robaron, ¿no? Yo creo que a raíz de esa derrota, como que algo pasó en ti, no sé. No, lo que cambió fue cuando peleé aquí, hice una pelea aquí en Pátzcuaro el septiembre de 15 de septiembre del otro año, Cierto, sí. 2018. Y después de esa pelea no me gustó cómo peleé y no me gustó cómo me vi así de cuerpo y de trabajado. Y después de ahí le empecé a cambiar todo. Y después peleamos en Alemania para el febrero, pero ya venía entrenado muy bien y mi entrenador de Estados Unidos vino para acá a entrenar conmigo antes de la pelea. Y fui muy en buena condición y ellos no sabían eso y yo sentí que gané la pelea y me lo robaron. Y ya después de eso, cuando regresé aquí a Pátzcuaro, dije, pues ¿sabes qué? De ahorita adelante ya decidí ahí esa noche que ya me han robado muchas veces y ya no voy a dejar que esto pase otra vez. Y me dediqué a que voy a noquear a todos los boxeadores que me pongan enfrente de mí, empezando de la última pelea que tuve aquí en Pátzcuaro otra vez, el junio. Y Que noqueaste. Y cumplí con esa y voy a hacer en todas las peleas, esa va a ser mi meta, sea como sea, porque si le sigo así, va a ser lo mismo. Me van a hacer una pelea por fuera y me la van a querer robar. Anteriormente tenías una pelea, ¿y cuánto tiempo durabas como para volver a entrenar y todo ese rollo? Pues yo siempre, por eso estoy así, por esto estoy bien, me siento muy bien a 36 años de condiciones, que yo no tomo descansos, yo digo peleo. Y en una semana ya estoy otra vez entrenando. Yo no soy de que se descuida por unas 2 semanas, 3 semanas, un mes o más. Yo me mantengo a peso, entrenando todo el tiempo, todo el año, es mi vida, digo. ¿Y cuál es la diferencia? Porque tú tienes
30 victorias, 9 knockouts, ¿no? O sea, no te has caracterizado por tener una pegada sí, de noqueador. ¿Y qué crees que te faltó en aquel tiempo que ganabas por decisión, que no noqueabas, pues, a diferencia ahora? ¿Qué crees que radica el cambio y cómo crees que lo puedas llevar a cabo en peleas grandes, por ejemplo? La diferencia es mi condición. Uh-huh. Es mi avento muchos golpes, agresivo. Y lo que yo he visto es que pues, siempre soy bien defensivo y más, ¿cómo se llama? Defensivo y trabajarlo bien y ganar así como en puntos y en estilo y todo eso y dominarlos. Pero la única diferencia ahorita es que no pegue duro, porque siempre me han dicho que sí pego duro y pero más que nada es como pararlos por ¿cómo se llama? Por TKO. Okay. Es decir, y eso es lo que voy a hacer yo. No vas a cambiar así de que lo van a quedar con un puño. Okay. Pero ¿sabes qué? Que llegue el referee y esto. Ya cuando lo tengo dominado, como 3, 4 rounds o lo que sea, ya cuando lo tengo dominado, ahí es donde lo voy a poner más presión y lo voy a hasta que me lo quiten o hasta que la paren. Y así lo voy a hacer. Ok. Y, por ejemplo, ¿qué rivales? Es en welter, ¿no? Donde estás pensando pues llegar a un título. Pues ahorita en super welter estoy peleando porque ahí es donde me ofrecen peleas, uh-huh, pero en welter me gustaría porque ahí están muy buenos, mejores boxeadores. Pero, por ejemplo, en super welter, sí. ¿Nunca te han ofrecido Jaime Munguía? No, pues no me lo van a dejar a mí, ¿cómo crees? ¿A poco no te gustaría como Munguía? No, pues sí, pero no me lo van a dejar, digo, porque pues, la experiencia que traigo yo no les conviene. O sea, que se puede decir que en 154 siempre has dado ventajas físicas, ¿no? Siempre, porque yo soy de peso welter, pero en super welter, pues, pega más duro, pero son más lentos. Eso sí, 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 sí. Y, por ejemplo, ¿cómo empezaste en el boxeo en Chicago? O sea, ¿seguías el boxeo mexicano, tu papá, o cómo empiezas en esto? Espera, ahorita que antes de cambiar el tema, okay. yo pienso que soy el número uno de México de peso super welter. Y yo te digo eso porque Munguía es campeón, pero no me lo van a dar la pelea. Pero yo soy número uno y yo pelearía con él y yo siento que le ganaría con facilidad. ¿A Munguía? Sí, claro. Y pues lánzale el reto de una vez, a ver que le llegue. Ya te lo he lanzado, pero pues no dice nada. ¿No? Sí, no, pues no, es que si lo están cuidando mucho, o sea, no creo que... Sí. Y también está peleando en Estados Unidos y todo, y pues si sale una pelea aquí en México y me llaman, pues ya sabes que estoy listo. Tú fuiste, a ver, fuiste el segundo campeón mundial mexicano en 154, ¿habrás sido tú? Sí. Después de Jory Boy Campos. No, Canelo también fue. Bueno, pero tú fuiste... Ah, no, ya le había ganado a Matthew Hatton, tú fuiste el tercero, tú, ¿no? Sí. Ok. Y el de la FIP creo que también ganó el Jory Boy. ¿Y qué peleas grandes, por ejemplo, has tenido que el día se te cayó la pelea? Pues la de Paul Williams, ya tenía uh-huh. la fecha para Paul Williams y me la cambiaron y me la dieron contra Kirkland. Y la pelea contra... ¿Quién iba a pelear contra...? Pues digo, la mayoría casi no se cayeron muchas peleas porque me las daban más tarde. Por ejemplo, Cotto, ¿no? No, Cotto, no. Yo quería con Cotto, pero ellos querían que vaya a boxear a ayudarle. Pero yo quería pelear con él. Y ahora sí, ¿con quién? ¿Cómo empezaste en el boxeo? No, pues yo empecé a los 17 años a boxear, pero me gustó. Yo no hacía nada. Digo, no, pues... De deporte. Hasta tomaba nada de deporte. Corría antes, digo, pero a ese tiempo no hacía nada, nomás vi las peleas y pues me volví bien aficionado al boxeo y decidí que era lo que quería hacer. Pero, ¿y quién te inspiró así de boxeadores y tuviste ídolos? Sí, pues siempre vivíamos las peleas de Chávez, ya sabes. Te juntaba la familia, los amigos, las peleas de Chávez y eso es lo primero de boxeo que he visto. Y pero ya viendo el boxeo más, me gustaba Salvador Sánchez, cómo pelea. ¿Y cómo, con quién inicias allá? O sea, ¿te acuerdas de tus primeros días en el boxeo amateur?
Sí, claro, nomás tenía como siete, tuve siete peleas amateur. Y pues sí, me acuerdo de todas las peleas, pues no, no eran muchas. Y rápido el profesionalismo. Sí, es que no me gustó. Y perdí mi última pelea, gané todas y perdí mi última, pero la perdí porque pues nomás era tres rounds y dije, no, pues yo entreno tan duro y para tres rounds, pues no, no me gustó. Y el y empezaste tarde, ¿no? El boxeo entonces. Pues empecé mi primera profesional, es No, siempre de 17, ¿no? Entrenando. 18, mi primera pelea amateur. Y ya como Veinte años. sí, más o menos 20 años. ¿Y quién te puso en King Molina? En el gimnasio. No. Está bien, yo tengo tres perros, y aquí también se la llevan ladrando en los videos, no, no creas que me incomoda, todo bien, se aceptan perros. ¿Quién te puso King Molina? ¿Ande? ¿Quién te puso King Molina? Digo, el apodo se tiene que venir del entrenador, yo pienso. Y me lo dieron en el gimnasio, mi entrenador. De King Molina, ok. Sí. Y por ejemplo, ahorita en el boxeo actual, ¿qué opinas de la pelea esa de Canelo contra Kovalev? Me llamaron el King Molina porque entraba como el rey al gimnasio, según. No, la de Canelo, Kovalev va a estar buena, yo pienso, me sorprendió con esa porque Kovalev es más grande y es fuerte. Pues a lo mejor le vieron algo ahí, pero yo siento que sí, es una pelea. De riesgo. Pero digo, pues me ha sorprendido Canelo, ha mejorado y ha peleado mejores boxeadores. Oh, muy bien. A ver, léeme esa pregunta que te están haciendo ahí en la pantalla. ¿Qué dice King? Sí, claro, todos los promotores, digo, a lo mejor no Canelo, no, pero el promotor se fijan en boxeadores que le ven algo que le ven ahí, como Kovalev también ya tiene como treinta y tantos años, Es de tu edad, es de nuestra edad, 36. Ah. 36, ¿verdad? Ok, está joven entonces. Está bien morro. Es de los que estamos pelones porque queremos, no porque nos quedamos calvos. Sí. No, pero digo, antes los cogían más a los rivales de Canelo, pero ahorita ya ha peleado con mejores, digo, pues con Triple G, con Jacobs, está peleando con los mejores del peso y ¿Quién va a quedar. peleó primero que con Cinturón? ¿Tú o Canelo? No, pues te digo que yo peleé con primero y él ya cuando ven que yo les gano, ya es cuando los escogen. Es cuando gané, yo le gané Cinturón y como dos peleas después le llamaron a Cinturón para pelear con Canelo. En vez del ganador, le escogieron con el que perdió. Y en esos tiempos estaba al 100, yo, pues sentía que también. Y esa pelea fue en México, ¿eh? ¿Cuál? Contra ¿La Cinturón? Cintrón. Sí, fue. La de toros, en la Plaza de Toros, creo que fue. Ese tiempo estaba allá en Chicago todavía. Ok. Y en Chicago, ahí pierdes con a Mike Alvarado. Cuéntanos de esa pelea, porque pues, iba invicto, ¿no? Alvarado también en esa época. Esa también, ¿viste? Esa fue también. Yo peleé con Alvarado cuando Alvarado era fuerte, rápido. Digo, y una decisión dividida que también yo fue bien cerrada. Digo, Estuvo y buena pues, la pelea. sí, estuvo buena y pues también nunca salió la revancha esa. Con Mile High. ¿Esas las televisaban o están videos en YouTube todavía de esas peleas o no, no habrá? Sí, está en YouTube, eso está en YouTube y la televisó por una televisora allá desde México, digo, en España, mexicana de, ¿cómo se llama? Telefutura. Ah, ok, de esas de Univision y ese rollo, ¿no? Sí, Telefutura. ¿Y cuál consideras que ha sido tu mejor pelea? Mi mejor pelea. La que te gusta ver. O sea, ¿ves tus peleas tú en YouTube? Pues casi no me gusta ver porque me enojo, digo. Por ejemplo, la de Kirkland, esa me imagino que no te va a gustar verla, ¿no? Aunque te Pues, viste muy bien, debo admitirlo. O sea, no, gracias, gracias. te viste bien, pero te gusta ver esas peleas de final así. Yo siento que es necesario verlas, aunque sea una vez nomás, para ver qué te falta y qué tienes que cambiar y qué te puedes mejorar.
pero así para ver las seguidas, no. No. Pero ¿cuál es tu mejor así que te sientes orgulloso de esta pelea? Pues en especial me gustó la de Lara, porque o sea, Lara lo consideran uno de los mejores boxeadores que hay ahorita, y sentí que le gané en su propio juego, boxeé mejor que él y le gané. ¿Y tú cuándo te diste cuenta que tú ya era tuyo Lara, digamos, entre comillas, ¿no? ¿A quién? A Lara. Que igual fue empate, ¿no? Pero pues todos casi te vimos ganar a ti. Pero tú, ¿cuándo sentiste que este vato no me va a ganar? No, pues el primer round. De volada. Sí, los primeros, digo, a lo mejor no el primero, pero como los primeros tres. Uh-huh. Porque los primeros tres los gané. Y los sentí que los gané. Y dije, no, pues así los puedo ganar todos. O puedo ganar, los puedo ganar así. Y pues ahí es cuando me confié y seguí trabajando igual. Y pues ya lo demás. ¿Tiene pegada, Lara? Tiene... No, es medio raro la pegada porque no es así tan fuerte, sí, pero es rápido y si te sorprende, sí te puede lastimar así, pero no, nunca me lastimó, nomás me cortó aquí una cortadita, pero más que nada por una izquierda que entró. Pero eso casi fue el único golpe que me golpeó, casi la mayoría no me pegó, no sé si pega duro. Oye, ¿y qué peleador es el que ha sentido más la mano? Fíjate que no, ese es lo que te digo, ese es el problema que traigo, que no, o digo, es buen problema porque sí, casi, buen problema. Casi siempre trabajo la defensa y cuando me pegan, trato de que no me peguen con todo el poder, la fuerza. Como a veces entra un jab, a veces entra algo así que es ligerito, pero por la mayoría de los golpes más fuertes, esos no, nunca los dejamos entrar. Pero así que te acuerdes así como que, ay, güey, cuidado, porque este sí puede hacerme daño si me llega a conectar. Pues el Michael Brado pegaba duro. Sí. Peleamos en 140 libras. Estamos 142 libras. Pactamos ahí. Y es como súper ligero y sí pegaba duro. Y luego rápido, joven, ¿no? Con hambre. Sí, era rápido, pegaba duro. Y eso es lo que era, era difícil. ¿Y no te hubiera gustado pelear con otros mexicanos así de... Aunque pues en ese peso, con el Perro Angulo, por ejemplo. ¿Por qué no se hizo una pelea contra él? Sí, también esa es la que queríamos, pero no nunca se hizo. Como que me platicaron una vez, creo, que lo mencionaron, pero no se hizo. Y me gustaría pelear con este Marqués cuando estaba aquí, antes de que se retiraba. Pero ya se lastimaba y empezaba a entrenar y no se pudo hacer la pelea. Pero también ahí estábamos ahí con la de Márquez. O sea, pudo haberse hecho si hubiera vuelto Márquez, a lo mejor. Sí, porque digo, la última pelea de Márquez fue contra Alvarado y le ganó. Uh-huh. Y digo, estuviera viendo una pelea ahí contra mí, aquí en México, y... Pero pues nunca se hizo. Porque todavía estuvo, después de ganarle a Alvarado, que creo que fue en 2014, estuvo como 2-3 años de que vuelvo, no vuelvo, que la rodilla... Y ahí, pues, nomás que no, hasta con Cotto se llegó a manejar, me acuerdo. Sí, por eso digo, porque yo estaba entrenando a México también, y él estaba en Romanza, y desde cuando ya vi que estaba entrenando, y dije, no, pues a lo mejor sale la pelea, y ya después pues, no se lastimaba y no se podía hacer. Ok, y ¿quién, o sea, si te dijeran a ti, a este peleador, te doy esta pelea, tú escógela, o sea, ¿a quién? Así que quien quieras, así. ¿Sabes qué? Yo quiero las peleas más difíciles siempre. Siempre he escogido las peleas más difíciles. Y en el peso welter, la pelea más difícil que veo es Terence Crawford. A Crawford está dominando a todos, lo está noqueando. Es un boxeador bien difícil y pues esa es la pelea que quiero. Porque cuando le ganas, pues hasta más te dan, más crédito te dan a ti. Y eso es lo que quiero. Más satisfacción. Hasta Pacquiao. Imagínate Pacquiao, todo está peleando en welter. Paqueado, sí. ¿Cuál fue la, sin decir cifras, la bolsa más alta en tu carrera? Ah, pues fue la de... Fue como un empate, más o menos, la de Kirk. Fue la de Kirk. Las mejores peleas fue la de Kirkland, la de K-9 Butteridge, y la de el campeonato contra H.C. Smith.
No, la de Lara no me pagaron casi nada, casi mucho. En serio, pero estuviste, o sea, ganando la de Kirkland, que la ibas a ganar, pues ya eras como que, pues estabas a pues pelear con Canelo es sinónimo de ganar la mejor bolsa de tu carrera para Sí. cualquier peleador. O sea, ¿qué sientes de que te hayan quitado a la mala ese camino que llevabas trazado? Pues te digo, como, pues no sé, siempre estoy como, pues en buen humor y todo así, no me desanima, no me desanima de nada así. Y digo, todo pasa por una razón y más que nada, pues aquí estoy y todavía estoy echándole ganas y a ver qué sale de esto. Digo, de mis peleas, eso es lo más importante para mí, pero también de promotor, de las dos. Muy bien, aquí mira, Gloria te hace. ¿Cuál despojo te dolió más? ¿Chávez Jr., Lara o Kirkland? Ah, a ver. Yo pienso que la de Kirkland, porque la de Chávez Jr. fue un empate y la de Lara también fue un empate, pero la de Kirkland fue una pérdida y me la robaron. Y después de ahí iba a pelear con Canelo y según eran cosas grandes y ahí sí me bajó más esa. Esa fue la más significativa, ¿no? O sea, el como que hicieron más daño, sí, a Sí. donde iba tu carrera, pues sí. Sí, pues. Es lo que pensé yo, pero después de esa peleé otra vez en ESPN y pues de ahí pues salieron cosas buenas también. Sí, sin duda. Pues por algo te siguieron dando oportunidades, ¿no? También, o sea, no es como que te hayan olvidado, al contrario, te seguían trayendo peleas grandes. Y a ver, aquí también me preguntan, pregúntale con quién le gustaría pelear ahora que regrese de los 147 y con quién dirían, uno necesito aclimatarme. Ya no estás en el punto de necesito aclimatarme, ¿no? Te No, no. peleas para aclimatarte. Pues ya lo No, ya. dijiste, ¿no? Con Crawford. Sí, con el Crawford o Pacquiao. O Pacquiao. A mí me gustaría más con Pacquiao a mí, la verdad. Sí. No, sí, estoy bien. El Crawford está muy peligroso. Digo, pero él es el mejor, por eso digo. Pero Pacquiao también ahí está. Ah, mira, dicen aquí que si le puedes decir al King, si le manda saludos a su amigo José Raptor de la Barca Jalisco. Un saludo a la Barca Jalisco, a José Raptor de parte de King. Un saludo a José Raptor de la Barca Jalisco. Que estés Eso bien es allá. todo. Una cervecita ahí por ahí, ¿no? Un tequilita, ¿no? Que es de allá. Dice que es mi hermano y hoy es su cumpleaños para dar la sorpresa. Fíjate. Órale, feliz cumpleaños. Salud. Ahí está, feliz cumpleaños al José Raptor. Mira, curiosamente, igual ahora es cumpleaños de mi mamá también. Oh, Y pues también feliz cumpleaños a su mamá. gracias, gracias. Es mi hermano su cumpleaños. Oye, Carlos, la verdad ha sido un placer haberte tenido aquí. Tenía muchas ganas de platicar contigo desde hace mucho, mucho tiempo. Y cuando no me contestabas, No, me había agüitado. aquí estaba, fui a Cancún a la convención y antes y con las funciones aquí se me está yendo el tiempo y pues ahí un poco ocupadillo, pero pues no, pues gracias por tenerme. No, no, a ti gracias por aceptar. Y cuenta, antes de que te vayas, la de Cancún, a ver, ¿qué te llevas de la convención? ¿Qué te emocionó más ver? O sea, ¿cuáles fueron los highlights de tu ida a Cancún? Man, en Cancún me la pasé bien a gusto. La primera vacación, así que una de las mejores vacaciones que he tenido, porque ahí estaba en el oasis, pero he peleado. Y cuando peleas y cuando vas así de vacaciones, es una diferencia muy grande. Y pues así me la pasé bien a gusto. Y ahí está con la comunidad de todo el boxeo. Y todos aman el boxeo igual que tú. Y todos hablando de boxeo. Y es una semana de puro boxeo y puro tranquilidad. Y me la pasé muy padre. O sea, ¿vas también en modo fan? Pues voy de fan y fui de promotor y fui de boxeador, fui de tres cosas. Por ejemplo, ¿con quién te viste fan así? Que dijiste una foto y así. ¿Sabes qué? No, pues con todos saqué fotos, pero me gustó ahí con pues ya sabes, con Chávez y andamos hablando ahí, pues ya sabes que tenemos ahí la esa que peleé con su hijo y dos veces y pues tenemos la historia ahí, pero también me gustó mucho ver a Juan Laporte. No sé si te acuerdas de Juan Laporte. El boricua, sí. Sí, Juan es Laporte. que me gusta esos tiempos, me gusta mucho esa era, cuando peleó con Salvador Sánchez, con Con Chávez, Chávez. Tuma ¿Tú Nelson, viste ganar a Chávez o a Laporte? Porque hay mucha controversia. No, sí, es que yo siento que sí, pues tuve en pareja la pelea y se puede ir para cualquier lado, pero Chávez no era Chávez todavía.
también eso me mejoró mucho después de ahí, pero sí le dio una buena pelea a ese Laporte. Ok. Y a él te dio, o sea, te emocionó más a él que a otros ahí. Sí, porque estamos así y estaba con un amigo de Chicago y me dijo, hey, Juan Laporte. Y como que, pues yo, es que yo lo he visto en pelear en la televisión muchas veces así. Y para verlo en persona, sí, estuvo bien padre. ¿Al nunca habías coincidido con él? No, nunca. Y pues para verlo ahí, pues en persona, sí. Y pues los juntamos y la pasamos muy bien también. Hablé con él y pues es a toda edad. Del mundo boxístico, ¿cuál es? Porque ahí en la convención me imagino que hasta nacen amistades, ¿eh? ¿Cuáles consideras tú que, como que hiciste buenos lazos con alguien que a lo mejor antes no, ni se conocían o no habían hablado o algo así? Pues todos los boxeadores son bien, ¿cómo se llama? Salieron a buena onda, muy buena onda todos los boxeadores y pues con todos hablamos muy bien, así como si los conocíamos en muchos años, o sea. ¿Tú así con quién te acoplabas más ahí? ¿Ande? ¿Con quién te acoplabas más tú así? Es que... Porque tú eres bilingüe, pues, o sea, tú tienes la facultad de prácticamente comunicarte con casi cualquiera de los que están ahí, a diferencia de muchos mexicanos que, pues, tienen que andar con puros que hablan español, ¿no? Tú, pues, eres sí, all around ahí. Con los que me llevé más también fue que los de Chicago, porque allá vivía muchos años. Y ¿quiénes ahorita, estaban de Chicago? Ahí estaba toda la comisión de Chicago, estaban es mi amigo este Luis Mateo, es el hermano de mi entrenador, y él lo llevaron ahí porque él está ayudando a Wilfredo Benítez. No sé si sabes la historia de él, que lo estaba cuidando a su mamá y su mamá se falleció y él le ayudó, habló con los políticos ahí de Chicago y lo trajeron a Chicago y lo están cuidando ya, y pues, es una cosa muy buena que están haciendo para un boxeador ahí, una leyenda. Órale, órale, o sea, que bueno, ¿eh? No sabía, sí sabía que estaba mal, pero no sabía que, o sea, lo de su mamá, y porque sí recuerdo que hace años o dos, a lo mejor, estaban, como que sacaron unas camisas, ¿no?, para venderlas en apoyo al radar. Sí, su mamá lo apoyaba y le ayudaba con todo, y es que, porque tiene el demencia, y es algo triste, y pues, su mamá falleció, y ahora no tiene nadie que lo cuide, y lo trajeron a Chicago, y lo están cuidando allá, y el Luis Mateo fue el que empezó eso, y ya, o sea, ya está ahorita. Oh, qué chingón, o sea, mira, esas cosas yo no sabía, o sea, qué bueno saberlo, y que hay gente, pues, que no se olvida, ¿no?, de los campeones. Tú tienes mucho, muy, como que te gusta, ¿no?, el boxeo boricua de antaño. No, digo, a mí me gusta el boxeo de todo, digo, yo he visto, digo, Wilfredo Benítez, sé la historia de todos los boxeadores, digo, así de negros, de güeros, de todos, no importa, digo, y yo pienso que yo amo el boxeo, no nomás porque sean mexicanos, pero digo, por el boxeo. Y digo, pues sí, mi favorito boxeador sí es mexicano, es Álvaro Sánchez, pero pero yo me gusta que pues, un boxeo que me gusta el boxeo, el arte del boxeo. Sí, pero también el boxeo mexicano fue grande, o es grande, ¿no? También a raíz del boxeo boricua, bueno, no a raíz, pues, pero se complementaron muy bien en aquellas épocas y unos, entre los dos ayudaron, pues, para ser uno de las rivalidades y boxeos, pues, de los mejores del mundo, ¿no? Ahorita andan rezagadones, pero... Siempre ha sido así. Ahorita no tienen campeones y es la primera vez que no tienen, pero única que... Tienen uno, claro. En 105, que tuvo una pelea, sí, que tuvo una pelea bien, que yo la vi perder contra un mexicano, que la pararon por un corte y así, pero tienen uno nomás en 105 libras, peso paja. Oh, okay. Pero pues para lo que estaban acostumbrados, pues sí, no es nada, ¿no? A ver, aquí dice Gloria, Camo pregunta para el King, ¿puede relatarnos cómo le avisaron para pelear con Kirkland? ¿Cómo se preparó y cómo fueron las horas después de terminada la pelea? La anécdota de esa pelea, dice. Boom. Pues Ah, te la voy a dejar aquí por si te olvidan los... No, pues me contactaron primero para pelear con Paul Williams y después de la Paul Williams me la cancelaron y me dijeron, me quedé bien agüitado porque iba a hacer una pelea en HBO, la main event, y me iba a pagar bien. Y pues me dieron la pelea contra Kirkland y luego me emocioné otra vez y dije, pues se salió igual porque los dos son zurdos.
O sea, si le seguí entrenando igual. Y este, ya cuando llegué a la pelea de Kirkland, ¿qué más dice? Las preparaciones fueron muy bien porque tenía que entrenar 3 veces al día. A veces hacía condición física como CrossFit, hacía boxeaba y correr. Y pues llegamos en una excelente condición para esta y usamos muchachos ahí de Chicago, de los mejores zurdos que hay ahí en Chicago. Y este, pues después de la pelea, les dijimos que queríamos la revancha y luego como que no la quisieron y pues ya nunca pasó nada de eso. Y les dije que estamos listos ahorita y si quieren una vez y... ¿Qué te dijo Kirkland después? Pues como que no, es que igual que siempre, fíjate, es una entrevista igual. Es como Lara, es como Kirkland, es como Chávez. No sabe ni qué decir. Ey, ¿qué pasó? nomás así la cabeza se le ve como que no sé. Pues. Nadie te ha dicho, oye, la neta me ganaste. Nadie te ha dicho No, en esas peleas así cerradas, no. ¿Y tú qué les dices? O sea, que, nada, tampoco, o sea, nomás ahí se abrazan o se saludan y ya. O sea, no hay un intercambio real así, ¿o sí? Pues Lara no dice nada, es diferente a él. Pero el Kirkland, la entrenadora de Kirkland, después de la pelea, me dijo, no sé si ahí se escucha, Dan Wolf dice, viene, y me dice en el oído, hey, tú estabas ganando la pelea. Así me dijo ella, clarito. Y se escucha ahí. Y pues con Alvarado, cuando peleé con Michael Alvarado, la esquina, estaba bien feliz. Vine para acá y me andaba diciendo, oh, man, buena pelea y todo eso, así como, ellos estaban como felices que le ganaron la decisión, pero ellos saben que está difícil la decisión ahí, pero pues se la dieron a ellos. ¿Y en tu casa no se la dieron? Sí, pero a ese tiempo no era en mi casa porque yo estaba entrenando en Wisconsin y estaba viviendo allá. Pero aunque está en mi casa, es que si sabes, el promotor es Top Rank y él es con Top Rank. O sea, a la vez, no importa dónde sea, el que de la casa también es el del promotor. Pues sí, porque el promotor es el que pues, ahí están los referees, jueces. Sí, no, lo sé, sí, pues. No importa dónde sea, lo que tienes que ver es el promotor y el boxeador. En todas las peleas, tú ibas, o sea, ¿con qué promotor ibas en peleas que organizó tu promotor? Creo que la de Bondrich sí fue así, ¿no? Que fue en Cancún. Sí, te digo que cuando peleé con ese Lara, ajá. No tenía contrato porque acaba de salir de contrato con Don King de un año y medio sin pelear. Y después me peleé con Lara y luego que peleé con Lara, me dijo de Cuba, hey, ¿quieres trabajar conmigo? Y todo eso, y le dije, pues si me consigues peleas, le hacemos lo que sea. Y después de Lara me llamaron, ellos mismos me llamaron como en 3 semanas para pelear otra vez, 4 semanas para pelear contra, otra vez en ESPN. Y la tomé la pelea y gané, y ahí es cuando me salió la pelea contra Cintrón. Y ya con Cintrón era de Top Rank y de ahí tenía que ir a perder yo. Y ahí es cuando le volteé y gané la pelea. ¿Y ahí te sorprendió que sí fue una decisión acertada, siendo el underdog? No, pues es que no tenían opción. Pues gané todos los rounds, gané los 10 rounds. Era una cátedra. Y él te llevaba muchas ventajas físicas, ¿no? Sobre tú. O sea, era bien alto, largo, la pegada. Y pues tú no tenías un récord de noqueador. Y él sí, y estatura... Pero fíjate que yo boxeaba con él allá, boxeé con él una vez allá en Detroit. Él entrenaba con este Minor Stewart, ajá, sí. Y yo entrenaba en Chicago y me pagaron para ir allá a Detroit a quedarme 2 semanas a boxear contra Kramer Cintrón cuando iba a pelear con el Margarito. Y le dije, sí, claro. Y fui. Y pues le pegué así y le andaba pegando la primera vez. Y pues ya... No le fue bien, y al segundo día, otra vez, y lo mismo, y esta vez ya dijeron, no, ni madres, y me tenían ahí 2 semanas, y no me dejaron boxear con él, y me pagaron todavía. ¿Y qué hacías tú? Ahí ejercicio, estirar, sombra. Pues no me dejaban de boxear, y un amigo, vinimos 3 de Chicago, y un amigo allá, Ángel Hernández, ahí de Chicago. Le dije, pues hay que boxear tú y yo, y ya boxeamos él y yo, y ya los damos ahí
en fiches boxeo y entrenábamos duro, corríamos, íbamos al gimnasio, hacíamos todo. En el gimnasio de Manuel. Sí, ahí y otro que estábamos ahí, otro gimnasio. Íbamos a dos gimnasios y pues ya no me querían usar porque le andaba pegando y... ¿Y quién te dijo, oye, ya no vas a esparrear? O sea, ¿cómo te dicen eso? ¿O nomás ya no te llamaban para esparrear o cómo? Sí, no, estaban los... Es que íbamos los tres boxeadores de Chicago al mismo tiempo al gimnasio. Y ajá, usaban a los otros dos, a Ángel y a Fonfera. Ahí estaba Fonfera, ¿sabes Fonfera? El polaco, el sí, que le ganó a Chávez. Sí, estaba Fonfera, Ángel Hernández y yo. Y boxeaban con ellos dos. Ya conmigo ya no me dejaban y pues ya no me dejaban y ya no dije nada. O sea, espérate. Esparreaba contra Fonfara, que era sí, 175, no sé si 168 en aquel tiempo. No, pero... ese tiempo era medio, era peso medio. 160. Sí. Ah, ok, pero grandísimo, ¿no? También. Sí. ¿Y contigo sí, no? No, pues no, es que lo frustraba, le quitaba todo el juego y yo pienso que... trata que no aprender en un sparring, o sea, ahí le ibas iban a prácticamente a lo que pagaron, lo iban a recibir en contribución en boxeo, pues, ¿no? Pero no, es que no le gustan eso porque le gustaban que vayan a que no se vea mal, para que se sienta bien para la pelea. Yo pienso para que esté confiado para la pelea. ¿Y no te dijo nada de Manuel? No, no me dijo nada. Sí me dijo que lo iban a usar a ellos dos y pues ya es todo. Pues dije, pues está bien, me van a pagar. Dijo, sí, todo lo mismo. Ok, pues ya que, una vacación. Ahí te ibas a... No, cuando tú... Ah, no, era en Detroit. Cuando tú vivías en Chicago, ¿nunca te tocó conocer a Jordan? No, nunca me tocó. Pero eras fan de Jordan también, como todos los de nuestra edad. Sí, sí, cómo no, ahí todos los años que ganaban ahí los campeonatos ya. ¿Ibas a la arena tú? No, no, es que esos tiempos estaba bien joven. Yo apenas tenía como, pues yo nací en el 83, tenía pues 10 años cuando ganaron su primer campeonato. Uh-huh. Sí, yo tengo más memoria del segundo three-peat ese que tuvieron, del 95 al 98, creo. O 96 a 98. Cuando regresaron, ¿verdad? Sí, cuando él regresó, ajá. Ahí era como, ahí ya sí seguía el básquetbol de fan. Ahí yo pues tenía, yo soy de la misma edad que tú, pues tenía, en el 98 tenía 15 años, pues, entonces, sí, que sí, es cuando se retiró Jordan por segunda vez. Y ahí no, ni ahí te tocó ir a los juegos en el United Center. Nah, yo soy del barrio, yo soy de Chicago, de la 26, de la Villita. Y pues casi no, pues para salir así eventos así, casi no. La vimos en la televisión siempre. ¿A qué ibas, por ejemplo? ¿Qué eventos te tocó ir? Porque jugaba mucho la selección de repente, los Cubs, no sé. Fíjate que cuando andaba creciendo así, pues no, nunca salíamos así mucho, sí, del barrio, sí, del área. Pero ya después, ya cuando regresé a vivir así, pues ya iba a los juegos de Bulls, me gusta mucho la NFL, los Chicago Bears. Ajá. Me gusta ir a ver a los Chicago Bears, a los Cubs, a los White Sox. Y es más, en los White Sox, después de ganar el campeonato mundial, me dejaron tirar la bola. La bola. Pero sí, la época de Jordan no me tocó. Y te presentaste, o sea, ¿cómo te sentiste que en la ciudad que prácticamente es tu ciudad, Chicago, hacer eso, o sea, lanzar una... ¿Te imaginaste que alguna vez tú ibas a lanzar la primera bola en un juego? No, pues nunca, cuando me invitaron y me dijeron que si quería aventar la bola, pues yo lo estaba emocionado y pues lo trataron muy bien y a mí y a mis amigos, al grupo, y pues estuvo bien padre esa noche también. Que yo recuerdo mexicanos que han hecho eso, Cuauhtémoc Blanco también. Sí, él también jugaba ahí en Chicago, por Chicago Fire. Sí, y de hecho tiró la primera bola con White Sox y con Cubs. A ti nomás los White Sox se llamaron. Sí, los Cubs no me dieron chance porque pues ya sabes lo que pasó después. Y tú, no hubo chance, ¿no? No hubo chance. Mira, aquí tengo a alguien que te quiere hacer una pregunta, yo creo, que es alguien que sabe de boxeo y te va a hacer una buena pregunta, Carlos. Ahí, porque... ¡Lingo! Claro. Buenas tardes, ¿me escuchan? ¿Qué onda, Lingo? Sí, sí te escuchamos. Un gusto poder conocerte, Camo. Un saludo al Kim y a ti. Ah, pues gracias, igualmente. Ahí te seguimos en Boxeo Tijuana a veces. A ver, ¿qué tienes para el King? Oye, yo le quería preguntar al King Carlos Molina si él sintió que si Canelo le sacó la vuelta en el año 2013,
cuando Josecito, cuando Kim peleó con Bundreach y con Ishii Smith, ¿este siente el que le Canelo sacó la vuelta? ¿Qué dices, Kim? Bueno, hey, Carlos, ¿escuchas? O sea, a ver, te voy a sacar y te voy a volver a meter. A ver. Carlos. A ver. Ahí estás de vuelta. No estoy viendo a Carlos. A ver, ¿tú sí escuchas, Lingo? Sí, perfectamente, Camo. Se salió, fíjate. Yo creo que ahorita vuelve, ahorita vuelve. A ver, ¿por qué esa pregunta del 2013? Fíjate, Camu, que no te... Que sí. ¿Me escuchas, Camu? Sí, sí, perfecto. Sí, hay que recordar, Camu, que en ese año estaba, 2013, estaba el Perro Angulo, Lara, Kirtland, el Canelo, Throb. Era un año en el que la 154 estaba excelente, y Molina era como el árbol sin sombra, era como el más desconocido de todos ellos, el... Y sí, yo siento que Canelo Álvarez y el equipo le reyeron siempre una pelea con él. Pues él dijo que De La Hoya le dijo que después de ganarle a Smith, que si le ganaba, pues primero le gánale. Y ya le ganó y pues no se la dieron. Pero sí, es raro, ¿no? Porque las carreras coincidieron mucho tiempo en la 154, pues. Sí, de hecho. Incluso hasta Molina, con Josecito López, por ejemplo, en lugar de pelear contra Josecito, pudo haber agarrado a Carlos Molina. Creo que se hubiera llevado menos críticas. De hecho, Camus recuerda que en el año 2011 pelean Molina contra Lara, uh-huh, en marzo, y ese mismo mes pelea Canelo por el título con Hato. Y después de eso, Canelo hace varias la defensa en Guadalajara contra el Ryan Rhodes. Y Molina pelea con Kermit Cintrón, y en lugar de que Canelo pelee contra Kermit, contra Molina, que había ganado, pelea contra el perdedor, contra Kermit Cintrón. Por eso siento que a Molina siempre sacaron, creo que era un peleador muy complicado para ellos, por eso siento que le sacaron un poco la vuelta a Carlos Molina. También yo creo que hay algo de eso, porque sí, bien pudo haber peleado con Canelo. Yo creo que ni modo que no le hubiera gustado a Carlos Molina pelear con Canelo. De hecho, también le quería preguntar, Camu, que cuál era la pegada más dura que había sentido, porque también peleó con Alvarado, peleó con... ¿Vas llegando a la entrevista, Lingo? No, yo tengo mucho tiempo viéndote. No, pero a la entrevista, ¿vas llegando? Sí, no, tengo como unos 40 minutos. Ah, porque es que comentó que en realidad no... La de Alvarado creo que fue la que más duro sintió. Oh, esa parte no había llegado. Pero que no se la pensó, porque pues ya ves que él era no muy conectado, digamos. Entonces, ¿sí? Estás difícil, dice. Pero que Alvarado. Yo pensé que iba a decir Bondrich o Kirkland, fíjate. O Kirkland. Y fíjate que la pelea de Kirkland también la quería preguntar. Bueno, creo que ya me gané la pregunta, porque esa fue una pelea muy buena, excelente. Él estaba ganando y siento que favorecieron a Kirkland, lo descalificaron en una pelea que él había ganado ampliamente. Sí, sí, sí. A rato te regresas a la entrevista, porque hablamos de, cronológicamente, nos fuimos Chávez Jr., sí. Lara, Cintrón, y así, o sea, digo que no dejamos, hasta Josh Kelly agarramos ahí, o sea, no dejamos cabo suelto. Es todo, como siempre tus entrevistas excelentes, aquí tengo rato siguiéndote. ¿Desde cuándo estás tú? Desde agosto de este año, Camu, cuando le robaron el teléfono, el reloj a Chávez en la Ciudad de México, fue el primer video que vi de ti, ya te empecé a seguir, y aquí estamos. Casi no comento, pero aquí estoy. Y sí, fíjate, yo creo que nunca había visto un comentario tuyo fuera de... En un video nomás había visto un comentario tuyo, hace poquito. Ah, por eso aquí estamos, Camu, no importa, Wingo, lo sigue, pero like siempre, Camu. Y fíjate, no te van a regañar, ahí el jefe de tu escuadrón. No, fíjate que yo pienso que el boxeo pues es una hermandad, ¿no? O sea, ¿para qué estarse dividiendo si todos podemos apoyarnos? O sea, todos... La calidad, como dice Rigo. Exacto. Tú andas en todos lados, ¿no? En esto. ¿Cuáles son tus fuentes? A ver. Mis fuentes son el MMB. Uh-huh. Ahí tiro. Boxeo Tijuana. Y si me preguntas en inglés, sería ES News con Eli Setback. Ahí estamos.
Ahí estamos. Ya tienes a Carlos. A ver, hazle la pregunta ahora sí, Lingo. Bienvenido de vuelta, Carlos, y gracias. Sí, gracias. Dale, sí, Lingo. ¿Me escuchan? Sí, oye, Carlos, te quería preguntar si tú sientes que Canelo o Golden Boy tal vez en algún momento te pudieron haber sacado la vuelta cuando tú te encontrabas en las 154 libras. No, no se escucha, perdió la conexión. ¿Qué dijo? Que si sientes que de alguna manera Golden Boy o Canelo te sacaron la vuelta, sobre todo en el 2013. Sí, claro, muchas veces. Sí, sí, cuando iba a pelear con este Charlo, me dijeron que iban a pelear contra mí o el perro Ángel, ¿verdad? Pero ellos no quisieron pelear contra mí, nomás dijeron eso para decir eso. Era Ángulo, Lara o yo, y fueron con Ángulo. Yo pienso que fue la más fácil de las tres, y nomás era así para hablar, pero no, nunca quisieron la pelea. Oye, King, en tu opinión, sí. ¿Cuál ha sido el mejor peleador que has enfrentado, que has tenido frente a ti, un rey? ¿Lara, Kirtland? ¿Quién crees que ha sido el mejor? Pues de la carrera que ha hecho, yo digo que era Lara y Alvarado, porque hicieron buenas carreras. Y pues sí, Lara y Alvarado. ¿Y es verdad, King, que ahorita estás buscando una revancha con Lara? ¿Quién qué? Que ahorita estás buscando una revancha con Lara. Imagínate, ahorita suele ver una revancha con Lara. Oye, pues si peleó con el inocente, imagínate, ¿por qué no contigo? O sea, obviamente tendría que pelear contigo, hay algo ahí pendiente, ni siquiera, ¿no? Ni siquiera me empieces con eso porque, biche, al inocente lo traen rankeado mejor que a mí en México, y pues no sé cuándo, cuántas veces, digo, hasta he perdido por knockout, he perdido contra boxeadores que no son buenos, y todavía estaba rankeado mejor que yo, pero pues es pura política eso. Yo soy mejor del peso welter, super welter aquí en todo México, y también welter, yo pienso, y pues no me dan el crédito, pero pues ahí lo voy a tener que ir a conseguir. ¿Por qué no te hemos visto con esos peleadores que, por ejemplo, el Margarito después que volvió y peleó en México, Omar Chávez, todos esos 154 que pelean nomás entre ellos, el inocente, Omar Chávez, nunca hubo oportunidad en sí de que tú los enfrentaras y pusieras orden ahí en esa división aquí? No, pues es que ellos saben, digo, ellos saben del boxeo, sí, de... Yo pedí esas peleas, yo pedí la pelea con el Maromero Páez, pedí con el Omar, pedí con el Margarito, pedí con el Munguía, con todos. ¿Con todos? Ya saben que aquí estoy yo, y Inocente Álvarez, hasta con el Canelo, y pues ya saben, digo, el Canelo ahorita está en otra, está peleando afuera, está ganando mucho dinero, pero esos aquí, están aquí en México, están peleando en Azteca, pero pues no me quieren dar la oportunidad. ¿Tú peleas en Televisa o ya no tienes contrato con ellos? No, estaba con Televisa, peleé 6 veces con Televisa y ahorita pues me gustaría regresar otra vez para que me vean otra vez aquí en México, una Televisa, una TV Azteca, sí, para ahorita que me siento muy bien y estoy peleando bien, entrenando bien, me gustaría. Muy bien. De hecho también el Kim Molina también retó a Márquez en el 2014 cuando Márquez quería hacer su última pelea, Kim lo retó y a Márquez y nunca hizo esa pelea con Juan Manuel Márquez. No, es que estaba lastimado de la rodilla Márquez, o sea, no podía. Ya he retado a todos el peso super welter y hasta peso medios. Y nadie te ha, como que órale pues, pero no se ha hecho por X o Y. O nomás no te contestan o se hacen güeyes. Digo, pues se hacen güeyes, digo, ya sabes que no la quieren. Si la quisieran, se puede hacer fácil. Hay muchas peleas aquí en México que se pueden hacer fácil pues no la quieren. A ver, ¿por qué? Yo creo que deberías de, no es mi opinión, o sea, no te estoy diciendo haz esto. No, sí. Pero deberías de como que lanzar retos directos. O sea, no nomás de que, porque si pones que estás entrenando y todo y bien, ¿no? Cosas positivas de lo que estás haciendo en tu vida.
pero yo creo que ya estás en un punto en el que no puedes desperdiciar tiempo. Yo creo que necesitas como que ya calentar esto, así tipo como hacen los Charlo, por ejemplo, que sí, se van peleándose y que yo esto. Siento como que a lo mejor eso hace falta en el boxeo mexicano, porque en general el mexicano es muy respetuoso, muy a ver lo que dicen mis promotores, y todo muy político, pues. Sí, exacto. Fíjate que sí, sí es verdad. Y eso es lo que quiero hacer más ahorita, porque como que no me gusta, antes no me gustaba, no me gustan las redes sociales y usar eso para hablar así del boxeo, pero sirve. Digo, muchos boxeadores lo han usado para su beneficio y todo así, y pues para hablarle a un promotor o un manager diciéndole que quiero la pelea, no llega a nada. Mejor hay que decirle para que la gente sepa, así como dices tú. Porque, por ejemplo, si tú haces en Instagram o en Facebook un video diciendo a Lara, por ejemplo, que pues hay deudas pendientes ahí, no es como que es alguien que, quiero pelear con él, pero ¿por qué? Pues porque me robaron una vez con él, y ahorita él es campeón, y no. Entonces, yo creo que si tú haces un video retándolo, que yo no sé ni el Inocente Álvarez, si tú quieres, o suele ser un poco así hasta fanfarrón. Yo creo que ese video se hace viral, y muchos mexicanos creo que te siguieran el rollo, y no mexicanos también. Sí, es lo que voy a hacer, vas a ver. Sí, porque ahí mira, ahí está Angulo le acaba de ganar a Quillin, entonces quieras o no, es una pelea más grande de lo que era Angulo antes de Quillin, que yo pensaba que iba a perder. Lara, Kirkland anunció su regreso. Casi todos los... Puedes sacar hasta Mike Alvarado del retiro. No es cierto, no está retirado. Sigue peleando. O sea, incluso casi todos, hasta Chávez Jr. por el peso, no. Pero, o sea, hay muchos cabos sueltos ahí que como que pudieras enderezar la cosa, ¿no? Munguía. Ni se diga. Como te digo, es que ellos saben que, digo, no se ven bien ahorita. Michael Brown no está bien. Digo, esas serían unas peleas más fáciles. Para mí, yo pienso que no me dan esa oportunidad para ganar. Para que yo me vea bien, ellos no les conviene. No van a dar la pelea con Chávez, no van a dar la pelea con Michael Brown, ni con todos ellos, porque no se van a ver bien. Y eso es lo que ellos no quieren eso. ¿Tú negocias personalmente con los promotores o tienes a alguien que te ayuda todavía? No, pues ahora sí ya estoy solo, ya llevo años aquí haciendo mis propias peleas y ya desde que empecé a hacer mi promoción, pues ya estoy manejando mis peleas solo. Oh, pues yo creo por que eso no he tomado, me han ofrecido unas peleas en se hicieron como unas peleas en Italia y en Francia. Pero no me quieren pagar bien y quieren que me vayan allá y que me roben la pelea. So, ahorita me estoy enfocando en la promoción y pues tiene que salir la pelea buena y ya estoy listo. Oye, ¿y va a haber a King Junior? ¿Va a haber King Junior? Sí, aquí está por ahí ahorita. ¿Y le gusta? ¿Va a boxear o boxea? Sí, 15 años. 15 años le gusta el boxeo y está entrenando y es zurdo y ahí va. Órale, qué bien. Oye King, yo he tenido muchos años siguiendo tu carrera, ¿verdad? ¿Puedes hablarnos un poco de tu estilo, de ese estilo de boxeo tan inteligente que tienes? Porque eres un peleador que presionas pero te mueves, tienes buena defensa. ¿Puedes hablarnos combinaciones? ¿Puedes hablar de tu estilo? No, pues muchas gracias por seguirme estos años y por apreciar mi estilo. No muchos aprecian el estilo mío porque piensan que es aburrido o lo que sea, pero más que nada es que el boxeo es, tienes que pensar, y lo que yo siempre he hecho es, ¿cómo se llama? Como si un boxeador es agresivo, yo me muevo. Si un boxeador es boxeador, yo soy agresivo. Es como yo hago lo que yo quiero hacer, no lo que ellos quieren hacer, y ese es mi plan desde que empiece la pelea: quitarle del ritmo de ellos y poner mi ritmo y quitarle su mejor arma. De hecho, King, una de mis peleas favoritas es con Kirkland, la que tuviste, y en esa pelea Kirkland venía de noquear, de destruir al perro Angulo, pero tú lo descifraste completamente, o sea, te le moviste, lo contragolpeaste con la derecha, lo descifraste completamente a Kirkland como nadie lo había hecho.
No, es que también yo, Kirkland es zurdo y yo soy muy bueno con zurdos. Yo he peleado muchos zurdos, he peleado con Lara, con Kirkland, a William Willingham y otros más zurdos que hay, ¿verdad? En Chicago y en todas partes. Y para mí un zurdo se me hace muy fácil y y pues por eso me gustaría pelear con el Crawford también, porque es zurdo. Se voltea zurdo derecho, pero pues con un zurdo siempre En soy las listo. peleas de, últimamente ya es más zurdo, ¿no? Que derecho. Como que se quedó más con la postura zurda. Pues un poco de quién, el Crawford. Sí. Sí, es que es mejor zurdo. El derecho casi no me gusta cómo pelea. Se ve mejor zurdo. A ver, esta pregunta muy buena. ¿Cómo es el apoyo de Televisa? ¿Es algo bueno o malo para un boxeador? Pues no, pues no tan bueno, digo, yo pienso que no, y Pero tú era contrato, ¿cómo era? ¿Con promociones del pueblo, con Cancún Boxing? ¿Cómo eran tus peleas ahí en Cancún o con Televisa? ¿Cómo eran? no, pues mi contrato era con no tenía contrato, nomás era de palabra. Era porque tenía todo, estaba con los Estados Unidos, Warriors Boxing, pero estaba con promociones del pueblo y ellos me consiguieron las peleas en Televisa. Pero no tenía contrato directo con Televisa, sino a lo mejor sería mejor. Pero pues Y ahí bueno, va más o menos. y el apoyo de promociones del pueblo, ¿cómo te sentiste? Pues me sentí bien con ellos y trabajamos muy bien, muchas peleas y lo bueno es que es en Televisa y te puede, o sea, te hace más fácil para pagar patrocinadores. Ya con los patrocinadores y la pelea, pues se sale buen dinero, buen apoyo. ¿Qué Pero notas? Ah, perdón. no, dale, ¿qué No, dices? perdón. ¿Qué notas de diferencia a cómo llevan aquí las carreras de los peleadores, las televisoras, por ejemplo, la Televisa o los promotores, más bien, promociones del pueblo, a como en Estados Unidos? O sea, ¿tú crees que estamos muy rezagados aquí? Sí, falta, digo, es que un boxeador aquí en México es muy difícil para un boxeador aquí, más que ya de lo que he visto yo aquí, porque pues aquí casi no quieren pagar, no pagan mucho, y no diciendo que yo pago mucho, sí, pero cuando llego a una posición así que pudiera pagar más y tengo una televisora así que me Apoyo. apoye, así que me respalde, pues yo quiero, me gustaría, pues, atraer a los boxeadores más, mejor, para que salgan mejores de aquí, de México. Ahorita, un boxeador, ¿qué le vas a decir? ¿Quieres boxear? No, pues sí, ¿cuánto voy a ganar? No, pues vas a ganar esto, poquito, $500 por round o lo que sea, pues así no se puede vivir, así, y muchos boxeadores empiezan a entrenar, y si no hay opciones, y no hay buen pago, pues empiezan a hacer otra cosa, para hacer dinero, y ese es el problema aquí en México ahorita, porque hay buen talento mexicano, pues son buenos boxeadores, pero si no le siguen y no hay oportunidades, pues hacen otras cosas. ¿Y tus peleas, por ejemplo, tienen alguna transmisión? O sea, ¿tú tienes convenio con alguna televisora o redes sociales que la transmitan? No, no, por eso digo, ahorita todavía no, pero estoy trabajando en eso y me gustaría agarrar una televisora para televisar así. Pues ahí estamos en comunicación ahí con una televisora, ojalá salga algo para el otro año. Ahorita voy a hacer dos últimas chicas, pero para el otro año que salga una de televisión, ahí sí me meto para pelear o O algo. sea, ahí está ahorita la que he visto que televisión de aquí de México, IM Sport, veo como que le está dando difusión, por lo menos acá en el norte, al boxeo. No sé, allá en el sur, pero yo creo que le deberías apostar a las redes sociales, ¿eh? Y tú comprarte tu equipo, tus cámaras, poner a dos que comenten, o no sé, pero siento que ese es el futuro, pues ya más que la televisión, ya ves las plataformas ahora de DAZN. Yo creo que ahí ibas a tener en redes sociales mucha penetración, pues. Sí, es lo que estoy viendo, porque quiero sacar las peleas de televisión así porque te digo que tengo boxeadores de Estados Unidos y muchos de allá me preguntan si Exacto. quieren ver. Entonces, allá los ven los que van a ver a los de allá, los de acá, en lugar de que sea una televisora que fuera más local, pues, o los que pagan cable, no sé. O sea, es más restringido, pues, muchas veces la televisión que las redes sociales. Sí, es lo que me hago ahorita, que así como dices, sí, es importante para mí, para el futuro, para hacer algo así, para que se vean. Sí, es lo Oye, que yo ¿qué? vi con una empresa. Ah, perdón.
Dale, dale, Lingo. No, si quieres tú, ¿cómo? No, no, es que último comentario. Una promotora de Chihuahua que se llama, creo que 2M Boxeo, o Boxeo 2M, no me acuerdo el orden. Me tocó asistir a una función aquí en Hermosillo, y traen así de transmisión de primera, va para Facebook Live, y pues tienen muchas vistas en realidad las peleas que organizan, ¿no? Entonces, a mí se me hace que por ahí va la cosa, porque ya no necesitarías de una televisora como tal, tú ya manejas todo, haz de cuenta, pues eres el dueño de todo. Y así, si vas creciendo, pues obviamente una televisora también te va a ir jalando, o va a querer hacer negocios contigo, y más grande. No, sí, es verdad. Voy a ver a averiguar eso también. Sí, yo creo que ahí por ahí puede estar la diferencia, porque creo que casi nadie está haciendo eso, de aquí en México, por lo menos. A ver, Lingo, ahora sí. De este quería hacerle tres preguntas rápidas. La primera, oye, King, creo que firmaste alguna vez con Al Heyman. Sí, primer con Al Heyman, y pues sí, también me trató bien. El Al Heyman es buen manager. ¿Lo llegaste a conocer así, Al Heyman? Fíjate que lo conocí, pero no cuando firmé con él. Lo conocí cuando, después de la pelea de Kirkland. Ahí estuvo ahí en Texas, ahí. Pero atrás, a él no le gusta sentarse ahí enfrente ni nada. Él es así de la vena de televisión ahí atrás. Y ahí es donde lo conocí. ¿Y está solo o tiene gente que lo cuida? Porque no, es un misterio, o sea. Ya, es sí. Era solo nomás. Era, pues casi nadie sabe quién era y no sé. No le gusta estar ahí enfrente ni nada, la televisión. ¿Y qué te dijo a ti? Me dijo que hice una buena pelea, que me decía la ganada y pues eso es todo. Nomás así platicamos, lo saludé y me dijo eso. Ok. Pues es un personaje muy peculiar. A ver, dile, Lingo. Pero todavía no estás con él, Carlos. ¿Cómo? ¿Ya no estás firmado con él? No, ya no. Ya no estoy con Heyman ni Warriors Boxing. Ahorita me estoy promoviendo yo mismo. Ya si no me sale pelea y todo, ya hago función aquí, yo peleo aquí y no tengo que responder ningún promotor ni nada y que me robe la pelea y todo parejo. Ahora tú vas a robarlas. Por eso dije todo parejo. Claro, es cierto. No es broma. A ver, la tercera pregunta, Lingo. Y última, porque ya tiene que... No tiene que romper su racha de entrenar. No se puede. De hecho, hay una pregunta, una anécdota, una pregunta rápidamente. Oye, King, una vez yo tuve la oportunidad de conversar con David Díaz, el ex campeón ligero. Sí, de hecho. Y él me comentó de que en el año 2009 que tú ibas a ser campeón, que te echáramos el ojo porque ibas a ser campeón. ¿Todavía mantienes a Díaz? ¿Todavía qué? ¿La relación con David Díaz? Sí, he venido para México unas cuantas veces y fuimos ahí con la CMB, Mauricio Sulimán, ahí fuimos a comer todos ahí lo vi y nomás, más que nada por las redes sociales, ahí los comunicamos por el Facebook. ¿Ahí lo conocías desde allá? No, pues sí, en Chicago entrenamos en el mismo gimnasio y todo pues estuvo bien, una inspiración también ahí, un campeón ahí en el mismo gimnasio y pues también te anima. Su auge, ¿no, Chicago? Tuvo su auge últimamente. Sí. Y tú, bueno, sí es cierto. Y tiene una carrera muy parecida a la de Granados y tú en cuanto a las decisiones de los jueces, Sí, es lo que me han dicho muchas veces, que Granados también ahí, él también, pues boxeaba con él también mucho con Granados y siempre, pues siempre viene para frente y esa es como pelea. ¿Y has hecho sparring con los dos? ¿Con David Díaz y Granados? David Díaz poquito, pero nomás como dos veces porque no, alguien no llegó, pero él es más ligero que yo. Era como peso ligero y casi no los dejaban boxear, pero unas cuantas veces que no llegaron sus sparring, pues ahí estoy yo. De como compas. Sí, pues sí. Ahí. ¿De dónde es su familia? ¿De qué parte de México es la familia de Díaz? ¿La familia de Guerrero? No estoy seguro. Creo que es de Guerrero, Camus. Ah, bueno, no sé.
tenía la duda. Sí, y la te digo que este y lo último. Que... Dile, lo último. Y lo último que le quería contar, Molikin, 3 de octubre, se cumplieron tu debut profesional. ¿Qué recuerdas que el debut profesional? ¿De qué? Se cortó un poquito. Que el 16 de octubre se cumplieron 16 años de tu debut como profesional. ¿Qué recuerdas de tu debut profesional? De ese día. Pues... Estuvo muy bien, porque peleé con uno que tenía como 30 peleas, pero tenía muchas perdidas. Y yo me acuerdo que cuando andábamos pesando y todo así, me dijeron que era el debutante y yo. Y ya estaba como que se reía así, que pensaba que era una pelea bien fácil. Y pues gané por knockout y pues había gente que me dudaba porque apenas tenía 7 peleas amateur. Hasta ese mero día había alguien que me dijo, hey, ¿tú es que estás listo para pelear profesional? Y pues sí, claro que sí. Y pues y sí, fue una buena noche y ya después de ahí ya hasta más adicto al boxeo me volví porque me gustó más en careta. Pinche careta sorda nomás. Entonces, a ti por el amateur no te gustó, entonces no a ti de plano. No, me gustaba para nada. Y vas a las peleas de amateur y tienes que pesarte y te tienes que esperar todo el día y a veces no sale pelea. No, pues es como que yo sí voy a pelear y es todo. No quiero que no, a lo mejor no peleas, a lo mejor sí. Esto es todo. A ver, Lingo, última pregunta para ya dejarlo descansar. Sí, la última pregunta sería, oye, King, ¿cuánto al día a correr, a la preparación física, de la condición física? Porque me doy cuenta que eres un boxeador que nunca se cansa, tienes muy buena condición. ¿Cómo entrenas la condición física? No, pues soy bien, es que más que nada, con la experiencia, he visto que tienes que escuchar a tu cuerpo. Ya tengo 36 años, he mejorado mucho mi entrenamiento. Y a veces te sientes bien y hago más. A veces me siento muy bien. A veces voy a correr y no me siento tan bien y nomás corro unos 50, 40 minutos o lo como sea, un trote. Pero a veces me siento bien, salgo aquí a correr y me voy a un cerro y me pierdo ya como una hora y media, 2 horas y regreso corriendo 2 horas sin parar en el cerro, pues te agarra una buena condición. Pero más que nada, lo más importante es que tienes que escuchar a tu cuerpo. Si sientes bien, dale con todo. Y si no, pues ahí también tantéala y ya pues mañana es otro día. Y así, más importante es inteligente. Pero por un día que falles, puede ser como que el acabose, ¿no? O sea, estás en un plan de que no hay error, o sea, día a día, ¿no? Pues ahorita no he fallado 87 días sin fallar en el gimnasio, entrenar. Y ya me acostumbré, el cuerpo ya está bien acostumbrado a entrenar todos los días y pues ya se me hace muy fácil, ya más seguido y boxeando y ya agrego nadar, nado, me gusta nadar, correr, boxear, crossfit, lo que sea. No lo sufres, no lo estás sufriendo, te gusta. Pues a veces sí, pero digo, te recuperas ya para otro día, te sientes mejor y así ya. A ver, de lo que haces, ¿qué es la parte que a lo mejor disfrutas menos? ¿Menos? Sí, pues, que te cuesta un poco más trabajo. Pero igual lo haces. Fíjate que me gusta todo, no sé, es que yo soy muy adicto al entrenamiento, me gusta entrenar, me gusta sudar, digo, cuando entreno pierdo como a lo normal, pierdo como de 8 libras, o ponle de 6 a 12, 13 libras, depende del día de que hago entrenamiento, son como 3 a 6 kilos por entrenamiento, por un día, digo. Y pues pierdo mucho peso y siempre entreno bien duro con todo. Ah, mira, dice aquí, soy rapero Nava, saludos al compa desde Houston, yo lo vi a ver aquí contra Kirkland y vi cómo le arrebataron la pelea. Dale, saludos. ¿A quién era? Era a soy rapero Nava. Saludos, soy rapero Nava, gracias por ir allá a la función y pues reconociste también lo mismo que me robaron la pelea y por decisión unánime, todos reconocen eso, ¿no? Por lo regular. Hicieron llorar a mi hijo por nada también. ¿Se agüitó? Sí, se agüitó.
Ah, es que hasta uno que no somos parientes se agüita. Imagínate que le roben a tu papá, que me imagino que pues el ídolo, ¿no? Papá boxeador y en pelea grande, ¿no? Pues un orgullo y un coraje al mismo tiempo por la decisión. Pregúntale si quiere trabajar con Golden Boy, Al Heyman o Bob Arum. Me gustaría, como que nunca los hemos llevado bien ahí con Golden Boy y pero me gustaría con Al Heyman o Bob Arum, porque Bob Arum también es, en mi opinión, Bob Arum fue el mejor promotor de la historia, porque él sabe cómo llegar a un boxeador y cómo subirlos, cómo llegar, que lleguen a su mejor. ¿Y tú has cruzado palabra con Bob Arum? Sí, yo estaba con Top Rank y con Bob Arum también. Me consiguieron muchas peleas. Unas 10 peleas con ellos. ¿Y cómo era tu relación con él? Pues más que nada con Bob Arum casi no era tan relación así, era más con los matchmakers de Bob Arum. Con Goodman. Keith y Brad Goodman y todos ellos. Ok. ¿Tu pronóstico para Kovalev Canelo? Pues no puedo ir contra Canelo, yo pienso que Canelo va a ganar, aunque la veo difícil. Yo siento que Canelo lo va a ganar así porque el Kovalev se cansa y todo, y yo siento que va a entrar así, va a entrar adentro y hasta lo puede noquear Canelo a Kovalev. Sí. ¿Y que tú crees que Kovalev no sabe que es lo que quiere Canelo y va a estar no dejándolo entrar con ese jab? Pues sí, pero pues no tiene tan buen jab tampoco el Kovalev. ¿Se te hace que no tiene buen jab? Digo, pues a veces sí, cuando lo usa bien, sí, pero es que yo siento que se cansa, y eso yo pienso que eso es lo que vieron. Uh-huh. Y lo van a cansar y le van a trabajar el cuerpo. Le van a trabajar el cuerpo y lo van a cansar y posiblemente lo van a noquear en los rounds más, en los últimos rounds. King, una pregunta. Si hubieras enfrentado a Canelo, ¿qué estilo hubieras empleado contra él? ¿Cómo se le puede ganar a Canelo? ¿Qué crees que le hace daño? Pues a Canelo ya es obvio lo que le hace daño y nadie lo hace, y por eso escogen a de boxeadores que no hacen eso. Un boxeador que se mueve, y que le da angles, le va a dar problemas, como Lara y Mayweather. Los demás están enfrente de él. Sí, va a estar sin un curtain enfrente de él. Es que Canelo pega duro. Y si estás enfrente de él, pues te va a noquear. Pero un boxeador que se mueve y que lo confunde y que se va para atrás y que es inteligente, siempre le va a dar problemas. Y por eso no escogen a boxeadores inteligentes. O tan inteligentes. Como Carlos Molina. No, pues no. Como Oye, ¿qué Canelo le gana a Joko? ¿Qué te iba a preguntar? Ah, se me fue. Era de con Canelo. Ah, ¿quién ha sido los mejores peleadores que has espareado? ¿Mejores que has espareado? Sí. O conocidos así. Pues he espareado, te digo que fui muchas veces ya con con de Chuck. Uh-huh. Con Hermano. Con Kermistin Throne, Andy Lee. ¿Conoces Andy Lee? Sí, al irlandés. Sí. Que le el ganó campeón mundial. Y el campeón mundial ahorita actual también es el Tony Harrison, ¿no te acuerdas de él? ¿No lo conoces? Sí, el de ¿es de Chicago él también? No, es de Detroit. Ah, ok, sí, pues le ganó Charlo, ¿no? Sí, Charlo, ahí con él boxeamos también, y pues él fue campeones con Adrian Granados, con ¿qué más conoces? Con David Díaz. Con Farah, David Díaz. Con en Julia Cochera también, con los Díaz. Con Joel Díaz. Ahí. Ya lo tuvimos aquí en entrevista también a Joel, muy a toda madre. ¿Con quién te pusiste los guantes allá? Con su carnal, con este... Julio o el otro, Juan. Los dos, con los dos. ¿Al mismo tiempo? No, gracias. ¿Se puede? No, no. ¿Lo estabas ayudando a ellos o ellos a ti? No, yo le estaba, pues entre los dos los ayudamos, pero yo fui para allá a Coachella y me quedé un rato allá y me trataron muy bien allá en Coachella. Y son michoacanos también. Sí. Y haz de cuenta,
Hablan perfecto español, no sé, para toda la vida que tiene allá, Joel Díaz. No, pues ahí en California, ahí donde viven, en Cochelas, es puro como México. Sí. Pues en Chicago no hacen malos quesos, ¿eh? Es la segunda ciudad con más mexicanos en Estados Unidos. O era, ¿no? No sé si siga siendo. No. Después no, de Los Ángeles. Es la segunda parte de Los Ángeles, creo. Ajá. Pero sí, no, ahí donde yo, en la Villita, es barrio mexicano y pues ahí en toda la ciudad como 2 millones, más o menos, 1 millón y algo. Mucha. Sí, bastante. Entonces te pusiste con... ¿con quién más? A ver. ¿Con qué? ¿Con quién más te has puesto así los guantes en sparring? A ver, ¿qué más estaba pensando? ¿En el gimnasio de Robert nunca has ido? ¿O de los gimnasios? Robert García. No. Pues así de famosos, pues no muchos ya. Más con el Cintrón y... La mayoría en Chicago boxeamos, porque hay buenos boxeadores en Chicago. Y nomás tienes que... Están en diferentes gimnasios, pero si los juntamos todos en un gimnasio, se puede. ¿Te los pusiste con Don George? Sí, Donovan George también. No sé si conoces los de Chicago también con el... ¿Cómo se llama? Con el Superman, el chaparrito moreno. Derrick Finley. ¿Cuánto? ¿Cómo, perdón? Derrick Finley. A lo mejor sí lo vi, o sea, no lo ubico así mucho, pero sí, sí me suena. O sea, que con la crema y nata, ¿no? Chicago, pues ahí todos tienen que rajarle, ¿no? O David Estrada, ¿no conoces a David Estrada? Sí. También ahí. Él es también mexicoamericano, ¿no? Sí. Pero ya no hablan español, ¿verdad? Ya. Ah. Entre ustedes. Por ejemplo, si te ven tú y Daniel y David Díaz, no se hablan en español, ¿verdad? No, inglés, ya es costumbre, ya, sí. Pero es sí, que él no habla tan bien español, ¿verdad? Como tú. Él habla muy bien español. Pero así como tú, sí. Yo no lo veo tan bien como tú. Hasta mejor, creo. ¿O lo mejoraste en Pátzcuaro tú? No, pues yo he mejorado en Pátzcuaro, pero él, yo lo vi, yo fui a México para hablar en la CNB. Uh-huh. Ahí como Alicia Sulimán y pues habló muy bien y todo. Y... Ah, ok. Me sorprendió. ¿Qué? A mí ya he mejorado yo también porque pues ya llevo años aquí, pero cuando llegué sí me gustaba mucho. ¿A quién le ibas? ¿Al Terrible Morales o a Molín o a David Díaz? No, pues al David Díaz porque pues era mi gimnasio y todo, era amigo, era camarada, pues aunque era fan de Derek Morales, pues no lo conocía. Ahora también. Ahora sí, Lingo. Ya. Oye, King, en la pelea con Kirkland, la esquina que se subió y por lo culpa de él te descalificó en la pelea, ¿qué terminó pasando con él? ¿Lo despediste de tu equipo o todavía lo mantuviste? ¿Qué pasó con él? No, pues todavía está conmigo. Él se llama Lou Esquinet y es mi original entrenador. Desde el primer día me enseñó todo lo que usó mi boxeo. Aparte, con mi nuevo entrenador también me enseñaron los dos. Entre los dos me hicieron el boxeo que soy ahorita. Pero pues no, nunca se me olvida de dónde empecé y aún cuando, fíjate que cuando yo entrenaba en Chicago y entrenaba con Víctor Mateo, a ese entrenador que me descalificaron, yo me lo traía a las peleas, aunque no me entrenaba, yo me lo traía a las peleas porque me sentía bien cómodo con él en la esquina y aún todavía le pagaba aunque no me entrenaba. Entonces es parte de mi equipo por vida. ¿Y ahí lo tienes en Pátzcuaro? No, ahorita no, pero cuando me salen peleas y todo, me lo llevo también. Quiero el mismo equipo que traigo. Qué fregón. ¿Algo más, Lingo? Pues solamente le quería decir que muchas bendiciones a Carlos Molina. Es un excelente boxeador, ha luchado mucho contra la vida. He tenido la oportunidad de seguir mucho su carrera y pues le deseo todo lo mejor en su carrera. Un gusto poder haber platicado con él, campeón. No, pues muchas gracias, Lingo. Sí le voy a echar con todas las ganas y pues gracias por lo que dijiste ahorita. Mucho ánimo al King del boxeo mexicano, Carlos Molina, el número 1. Eso es todo. Le tengo que enseñar otra vez. Cada rato lo tengo que demostrar, pues cada pelea que soy el número 1 y pues, ahorita vamos otra vez y vamos a ir a Europa a ver que sale una pelea grande y tenemos que ir a noquear.
Y vamos por Lara Molina, la revancha con Lara, para que esta vez quede claro quién es el número uno de las 154. Imagínate, pero tiene que venir para acá, imagínate, que venga a México o en Cuba, ¿no? O algo así, nada. No hay posibilidad de que te arregles tu problema que tienes migratorio y se resuelva y ya puedas pelear. Sí, ahorita estamos en eso, pero es un proceso que es bien largo y ahorita con el presidente allá que está ahorita, que está medio loquillo, vamos a tener que esperar un rato, pero pues ahí estamos todavía intentándole. Ay, pero a ti te jaló para atrás Obama, ¿qué no? Sí, pues sí, él fue el que en la temporada de él, pero ahorita con esta administración que están ahorita no están aceptando muchas visas y todo eso. No, pues qué mal rollo, ¿no? Sí, pues hay que seguirle, digo, por mientras hay que me estoy enfocando en lo que necesito que hacer yo y ya cuando salga eso, ojalá que ya esté ya bien, hasta mejor, mental y físicamente. Oye, King, si algún día vienes a Guadalajara, te invito una cerveza. No ya, fue tomar. Okay, hey. No, pero nomás una, ¿o qué? Aquí estamos vecinos, puro Guadalajara, King, y puro a Guadalajara y a Pátzcuaro. Y Pátzcuaro. Con unas tortas ahogadas. Pues ya, si vas a meter una cerveza, pues a ver cuándo me voy, a ver si me voy. buen pedo, Carlos. Pues muchas gracias, Lingo, por enriquecer más esta charla con Carlos Molina, ¿eh? Muy buenas preguntas y qué bueno que estuviste aquí también. Muchas gracias, Camo, Dios te bendiga y gracias al campeón. Igualmente, bueno, saludos, Lingo. Ahí estamos, la cerveza, a rato. Muchas gracias, Carlos, la verdad, por regalarnos esta gran plática, te reitero, y no, pues los planes también para que cuentes ahora sí, para que cierres dónde te siguen y las peleas que siguen tu promoción y eso. Ok, pues ahora que no te aburrí ahí con mis historias y todo, pero... No, mira, pues, de eso pido mi limosna, de este tipo de historias. No, pues ahorita estamos de promotor y quiero llegar a ser un promotor, ojalá grandes peleas aquí en México, y eso es lo que quiero en el futuro ahorita de promoción, que suba mi promotora y llegar a ser campeón mundial. Esas son mis dos cosas que estoy enfocado todos los días ahorita, eso es todo lo que hago ahorita, por eso estoy pues ocupado en eso todo el día, desde que amanezco es puro boxeo, entrenar y hacer peleas, funciones. Y pues esa es mi vida, y me encanta, y pues, cuando te encanta algo, lo haces mejor. Sin duda. ¿Y cuáles son las redes sociales tuyas y de tus y de tu promotora? Es King Carlos Molina en Instagram y Facebook. King Carlos Molina Olvera. Y también en Twitter, pero fíjate que apenas me habían dicho cuando fui a la CMB, es que nomás tenía el Facebook, lo acabo de empezar y todo así, y casi, como te digo, no me gustaban mucho las redes sociales, pero cuando llegué a Cancún a la CMB, todos me dijeron que tengo que empezar a hacer eso, y ahí mismo me dijeron, abre la pinche cuenta de Instagram ahorita, y ahí mismo la abrí y apenas estoy empezando con eso, pero ahí vamos con todo y voy a enseñar todo lo que estoy haciendo, entrenando, mis promociones y todo. Lanza retos y yo los comparto en mi página y así. Yo también voy a empezar a compartir. Cierro. Muchas gracias, Carlos, la verdad. Una de mis pláticas favoritas, debo admitirlo. Nada, pues muchas gracias a ti. Y vamos a estar siguiéndote a donde vayas, como diría la canción. No, pues el éxito. Gracias por pues mandar el mensaje por el Facebook y perdón por tardar mucho por la entrevista, pero pues ahí estuve un poquito ocupado y después se me olvidó que mandaste el mensaje, pero... No, todo pasó lo mejor que planeado, la verdad. Okay, muchas gracias. Ya para otro día. Cierro. Cuando tengas pelea, bueno. Ok. Cierro. Vale. Muchas gracias y vamos a estar ahí muy al pendiente de tu carrera, Carlos. Enhorabuena y bendiciones. Buenas noches. Saludos. Bye.